Hola, mi nombre es Nicolás Cofián, soy músico, compositor y ahora me estoy entrando en el mundo de la producción. Soy de la región de la Araucanía y quería invitarlos a participar de un taller de composición con música digital que voy a realizar a través de diferentes cápsulas. En este taller buscamos aprender a utilizar un programa llamado Ableton Live, el cual nos va a facilitar un poco la tarea de poder componer, teniendo en consideración que hoy en día los músicos no pueden juntarse en sus hogares o en otro espacio, dado la contingencia, esta pandemia. Así que lo que buscamos es que puedan aprender a utilizar programas, en este caso Ableton Live, para que ustedes mismos desde su hogar puedan seguir componiendo y utilizar todas las herramientas que estos programas nos traen. En nuestro taller vamos a ver cuatro unidades. La primera unidad tiene que ver con las funciones generales del Ableton Live y cómo nos pueden servir para nosotros poder componer una canción. Lo vamos a ver en términos bien generales, vamos a ver la interfaz, cómo se ordena, dónde encontramos ciertas funciones, etc. En la segunda unidad vamos a ver la grabación, vamos a aprender un poco cómo se configura el programa para poder grabar previamente y vamos a ver todas las funciones que tiene en esta función en específico que es la grabación. En la tercera unidad vamos a ver lo que son los efectos de audio. Los efectos de audio tienen que ver con el diseño sonoro, ya que vamos a ver cómo a través de estos efectos de audio podemos mejorar los sonidos, transformarlos, etcétera, dependiendo qué efecto de audio utilicemos. Finalmente, la última unidad tiene que ver con los efectos MIDI. Los efectos MIDI son efectos que nos van a servir para nosotros poder hacer música digital y poder facilitarnos esta tarea, ya que cumplen diferentes funciones que hacen que nuestros instrumentos puedan generar acordes, arpegios, etcétera. Así que a través de estas cuatro unidades buscamos poder facilitar un poco el tema de la composición. Además voy a ir hablando un poco sobre cómo compongo yo una pequeña metodología, pero solamente para mostrarles, ya que cada uno tiene su propia forma de composición, pero teniendo estos conocimientos claros, se nos va a facilitar un montón el hecho de poder componer. Además vamos a poder generar arreglos, etcétera. Todo lo que no podemos hacer, ya que estamos encerrados en nuestras casas y no podemos salir, lo vamos a intentar hacer desde nuestro computador en nuestros hogares. Así que los dejo invitados a este taller, el cual va a estar grabado en cápsulas y se va a encontrar en YouTube estas cuatro unidades y ustedes van a poder ingresar de forma gratuita a ellos y van a poder difundirlo, van a poder verlos cuando quieran. Las cápsulas van a quedar ahí para que ustedes puedan consultar en ellas en los momentos que quieran. Además, voy a dejar algunos contactos en caso de que quieran resolver alguna duda. Así que los dejo invitados para este taller de composición con música digital.